when you want to get off the darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Mirad qué cosa más bonita tenemos aquí. ¿Qué tal estáis, chicos y chicas? La tengo casi dormidita. Es tremenda esta tortuga. Es dócil y mansa, pero vamos, una barbaridad. Llevo un rato acariciándole la barbilla y el cuello, ya lo veis, que es donde más le gusta que le toque, y ahí está, cerrando los ojitos a punto de caer rendida. Es increíble. Y no es solo ella la que cae rendida ante mis encantos. ¡Hala! Ahí se deja caer la celosa de la casa. Esta es nuestra gata, se llama Colorada, que también sabe de sobra lo buenas que pueden llegar a ser las manos de un ser humano. Si tratáis a los animales con pasión y cariño, estad seguros de que conquistaréis a cualquiera de ellos que os propongáis. Ya sea una tortuga, un gato o, lógicamente, como no, un perro. Os presento a Beetle. Es un perro muy asustadizo, tiene un problema que le hace tener miedo a los sonidos bruscos, lo sacamos a pasear para unos amigos cuando ellos no pueden, y es muy desconfiado. Pero aún así, ya veis que, como a la tortuga, a la gata y a la mayoría de los animales, se les conquista o se les encanta, como digo yo, rascándole en la parte de abajo del cuello. Esto es así porque es el único lugar donde ellos no llegan con sus patas. Lo tengo totalmente encantado. ¿Será por mis caricias o por el hipnótico sonido de las cigarras que se escuchan en las copas de los árboles? Pero, volviendo a la tortuga, ¿qué pasa cuando te sales del guión e intentas acariciarle en un sitio que no sea debajo de la cabeza? Pues vamos a verlo. Voy a acercarme poco a poco con el dedo hacia la cara para intentar llegar a la nuca a ver qué pasa. Y no me deja, lógicamente. En cuanto me alejo de la zona que a ella le interesa, ¡hala!, me echa la pata y me frena en seco. Y que no me suelta la tía. Con los perros y los gatos, sin embargo, no hay ese problema. Ya puedes clavarle las uñas en la nuca al brutote este o a cualquier otro perro que se morirá de gusto. Y es por lo que os he comentado antes de que en esa zona ellos mismos no pueden rascarse por sí solos. ¡Qué bonita! Al final se ha quedado dormida. Queda claro, por tanto, que a una tortuga la mejor zona para acariciarla es en el cuello. Y esto es así porque es una de las zonas más sensibles de su cuerpo. De hecho, los machos, en la maniobra de cortejo o seducción, previa a la cópula, lo que hacen es acariciar a las hembras con sus patas delanteras justo en esa zona, en la cara y en el cuello. ¡Qué listillos son los tíos! Al igual que yo, saben justo dónde hay que tocarla. Si tratáis a los animales con sutileza, respeto y cariño, estad seguros de que ellos os corresponderán con lo más importante que os pueden dar, su confianza. Aunque ellos no entienden nuestras palabras, sí que entienden nuestros gestos. Y como ejemplo, os pongo este ratoncito de campo salvaje que he rescatado a punto de morir ahogado de la piscina. A pesar de que es salvaje, confía plenamente en mí simplemente porque le he sacado del agua. Es una historia un poco triste, pero con un final feliz. Os la voy a contar. Lo he sacado del agua, lo he puesto aquí en este rinconcito, en la valla, para que se sienta un poquito seguro, porque está así como tapadito, y ver si se recupera. Y aquí lleva, temblando de susto, el pobrecito, y completamente mojado, ya lo veis, pues como media hora. Antes de que lo cogiera, estaba en la piscina, metido en el sumidero del skimmer, agarrado a la trampilla con las patitas de delante, y por el aspecto que tenía, yo diría que llevaba allí, pues, por lo menos un día entero luchando por su vida el pobre animal. Y en cuanto he visto que se ha recuperado un poco,
Le he puesto estos trocitos de queso para que coja fuerzas. Y mirad cómo se come uno de ellos cogiéndolo con las patitas. Lo va royendo poquito a poquito de izquierda a derecha como si fuese un dibujo animado. Pero no lo es algo real. Imaginaos la satisfacción que produce que un animal salvaje acepte comida de tus manos y, lo más importante, que no intente huir. Lo más normal es que saliese corriendo, pero no, en vez de eso, ahí lo tenéis comiendo tan pancho el tío. ¡Qué bonito! Y después de comer, ¿qué es lo que toca? Pues lavarse, ¿qué va a ser si no? Se va frotando la cara con las manitas y luego las arrastra por el cuello para secarse toda el agua que tiene. Curiosamente lo hace igual que un gato, humedeciendo las manitas con saliva y pasándoselas por la cara y el cuerpo. Y ahora que ya ha comido, se ha secado un poco y está fuerte como un roble, vamos a soltarlo. Venga, salta, anda. No quiere el tío, se siente tan seguro en mi mano que no quiere saltar. He tenido que soltar la cámara para empujarlo con la otra mano. Y mira qué saltos da, es rapidísimo. Y hemos llegado al final de esta pequeña historia con su momento más feliz, pero a la vez, paradójicamente, el más triste. Lo digo por la pena de verdad que me da tenerlo que liberar, pero es ley de vida. Él ha nacido libre y morirá libre. Os he contado esta pequeña historia para que comprendáis que hay que respetar a todos los seres vivos sin excepción. Por muy minúsculos, por muy pequeños que sean, pensad que se han ganado el derecho a estar en este planeta tanto como nosotros. Os he puesto las imágenes del perro y de la gata para reflejar lo receptivos que son los mamíferos al afecto de las personas. Una tortuga, sin embargo, es mucho más apática, eso está claro. Pero ello no quita de que el animal necesite de nuestra compañía, y más esta tortuga que vive sola y, por tanto, nos tiene a mí y a mi familia como parte de su manada. Y os voy a decir una cosa. Estos animales tienen un nivel de conciencia mucho más elevado de lo que creemos. Con la longevidad que tienen, pues pueden llegar a vivir hasta, atentos, 30 y 40 años, casi toda vuestra vida, vaya. Imaginaos la cantidad de sabiduría y recuerdos que pueden llegar a acumular. Son tan listos que incluso reconocen a simple vista la silueta de una persona inmediatamente. De ahí que, cuando nos ven, no os extrañe que corran hacia nuestros pies, como veis que está haciendo ella ahora, para llamar nuestra atención. Y si no les hacemos caso, pues pasa esto que vais a ver, que se acaban subiendo encima de ellos. Normalmente esto lo hacen para que las cojamos y las llevemos a su acuario, o bien para que les demos de comer. También puede ser que estén en celo o que necesiten a la manada, y el instinto les hace ir hacia lo más parecido a una tortuga que vean moverse, que en este caso son mis pies. Y no solo nos reconocen por nuestra silueta, lo hacen también por el olor corporal, como lo oís, ahora lo vais a ver. Pega su naricita en mi dedo y ahí la deja. Casi se queda dormida la señora. Esto es algo que le encanta hacer. Y si conseguís que vuestra tortuga lo haga, significará que tenéis el grado máximo de afecto posible con ella. Pero ojo, no os vaya a morder. Si veis que abre la boca lentamente, quitáis el dedo rápidamente porque os está avisando de un mordisco. Yo creo que este comportamiento tiene algo que ver con el ritual o cortejo previo al apareamiento que os comentaba antes, en el que el macho le pega como unas palmaditas en la cara a la hembra con sus patas y busca constantemente el contacto de hocico con hocico, y ella, pues ahora es evidente que está bastante receptiva, pero a falta de tortuga, pues buenas son las manos de la persona que más la quiere. Thank you.
ahora, cuando la señora decida meterse en el agua, primero tiene que comprobar si la temperatura es óptima con el hocico. Os voy a explicar otro de los motivos por los que me huele el dedo. ¡Venga, métete ya! ¡Atentos, que viene! Una vez... Dos veces... Se moja para coger fuerzas... Tres veces... Y así nos podemos tirar toda la mañana. Por la experiencia que tengo con ella después de tantos años, que son ya 14, cuando pega su nariz a mis dedos en seco, en un lugar donde está relajada, como habéis visto antes en la sombra, las imágenes que os he puesto antes, es simplemente por motivos sensoriales. Y cuando lo hace en el agua, como ahora, es porque tiene hambre y está comprobando si eso que le acerco soy yo, su cuidador, o un pequeño aperitivo. Y llegados a este punto, muchos os preguntaréis qué consejos os puedo dar para ganaros la confianza de vuestra tortuga, que tenga un comportamiento, si no tan manso como el que habéis visto a lo largo del vídeo, al menos parecido, que no se asuste cuando os vea, que no meta la cabeza en el caparazón y que con el tiempo pues se deje acariciar. Así que allá vamos, primer consejo. Alimentación manual. Le echáis la comida trocito a trocito en su acuario y que ella lo vea. Que sepa que vuestras manos son fuente de alimento, o sea, algo bueno para ella. No hace falta que le metáis la comida en la boca directamente. Le echáis los trocitos en el agua, como veis que hago yo, y ya está. Cuando ya haya comido unos cuantos palitos de pienso, pues ya le echáis el resto de comida de golpe. Segundo consejo, el acuario o el estanque. Si lo instaláis en un sitio de paso, mejor. Así os verá a cada momento y se acostumbrará a vuestro cuerpo, a vuestra silueta. Fijaos qué confianza tiene ella en mí, que en cuanto me ha visto, ha venido disparada. Si por el contrario le dejáis el acuario en un sitio solitario durante todo el día, mal asunto. La tortuga se volverá tímida y arisca. Y cogedla sin miedo, como veis que acabo de hacer yo ahora. Que se acostumbre a vuestras manos. Eso sí, cuando la manipuléis, hacedlo lentamente y con mucha suavidad. Nada de brusquedades. Vamos a repetirlo. Antes de cogerla, la llamáis para que se acerque, algo parecido a lo que estoy haciendo yo, chasqueando los dedos, salvo que está pasando de mí olímpicamente. Y cuando veáis que viene hacia vosotros, la vais guiando con los dedos, con las manos, para que se ponga en posición de frente. Y cuando esté totalmente quieta, la cogéis con delicadeza. Si se está moviendo, no lo hagáis porque entonces se estresará. Hay que agarrarla cuando esté totalmente inmóvil, que es cuando ella os está dando permiso para que la cojáis. Fijaos que ahora no se ha quedado quieta, no me ha dado permiso, ha salido disparada y no la he cogido porque ya he visto que no estaba preparada. Y cuando la devolváis al acuario, pues lo mismo, la depositáis en el agua lentamente, como acabo de hacer yo. Y lógicamente, lo que venga después de cogerla debe ser algo bueno para ella, algo que le guste, como por ejemplo su comida preferida. Así relacionará el hecho de cogerla con algo positivo. Y tercer y último consejo, paciencia. ¡Mucha paciencia! Lo digo porque una tortuga bebé, si no os conoce, lo más probable es que meta la cabeza para adentro o que la mueva así de forma nerviosa, como acaba de hacer ella ahora, cuando le acerquéis el dedo, o peor aún, que os abra la boca para morder. Si seguís mis dos primeros consejos, conseguiréis revertir este comportamiento. Pero, eso sí, con el paso de los años. Y ya hemos llegado al final. Espero que os haya gustado este pequeño documental, lo digo de corazón. Y desde luego, no os quepa ninguna duda de que seguiré esmerándome para encantar
a cualquier animal que se cruce por mi camino. Por algo mi hija me llama el encantador de tortugas. ¡Qué repelús me ha dado!